Pero yo les pido que cuiden sus casas. Ustedes saben que tienen un aliado en el rector y que permanentemente voy a trabajar para ustedes. Yo la sufrí, la viví igual que ustedes. Mis padres son igual que los suyos, ¿no? Gente campesina, trabajadora, gente de bien. Y por eso ustedes deben reivindicar a sus hermanos, que algunos no pudieron estudiar, llevándoles y cumpliéndoles sus sueños. Yo, para mí, cumplir un sueño es cuando mi hija se recibió de médico. Ese es un sueño para mí. Y un sueño para sus padres, que ustedes sean profesionistas. Así lo expresó el rector de la UAGRO, doctor Javier Saldaña Almazán, al presidir el evento de entrega de becas de hospedaje a casas de estudiante en las instalaciones de la Unidad Académica de Derecho. Estuvieron presentes en este evento el director general de Atención y Gestión Estudiantil, maestro Armando Guzmán, el director de la Facultad de Derecho, doctor René Román Salazar, el jefe del Departamento de Casas de Estudiantes, ingeniero Enoch Charco Mondragón, así como la jefa del Departamento de Becas UAGRO, licenciada Esmeralda Zamora, y el director de Servicios Estudiantiles, maestro Juan Carlos Medina, entre otros, de los que destacaron los moradores de casas de estudiantes. En este evento se entregaron las becas de hospedaje que corresponden a los contratos de arrendamiento para que los jóvenes moradores de dichas casas no se queden sin estudiar y puedan culminar de manera satisfactoria sus estudios, por lo que se entregaron 64 contratos de las casas de estudiantes, con las cuales se beneficia a más de 1.300 jóvenes provenientes de las 7 regiones del estado, con una inversión por parte de la Administración Central de más de 1 millón de pesos. Atendiendo a la comunidad estudiantil, orgullosamente UAGRO, informó América Ramírez Cerón.